Eso no se quita, ¿no? No se ha quitado en ningún momento, ¿no? Porque tengo miedo de que se vaya. Al mítico que salgan los Sí, peces. sí. Por si acaso. No, no te preocupes. A ver, señor Davy. Yo voy a comenzar así, tal cual, como está esto, ¿vale? En 2 minutos. O sea, pues te digo, o sea, y tú como yo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Se puede poner así? Sí. Voy a apagar el móvil. Un Yo voy segundito. a poner silencio. Pero yo me gusto del silencio. Buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia. Un servidor, me llamo Pedro, soy vicepresidente de la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa. Tengo el gusto de presentaros a unos compañeros que tengo aquí a mi derecha. Empezando por la derecha, es Rafael Jiménez, es miembro también de la Junta Directiva para el futuro de Guipúzcoa. El ponente de la charla es David Martín, perdón, que forma también parte del programa de intervención social que está llevando a cabo en el territorio de Guipúzcoa. Además, es historiador y lleva a cabo numerosas investigaciones acerca del pueblo gitano. Recientemente ha sido premiado con la beca de Koldo Mitxelena del Ayuntamiento de Rentería, para realizar una investigación histórica acerca de ese municipio de Rentería. Decir que la asociación lleva varios años realizando una labor de recuperación de la memoria histórica del pueblo gitano. El año pasado tuvimos el gusto de estar aquí también tratando un tema también bastante delicado. El tema fue los gitanos y gitanas en la Guerra Civil. Este es el segundo año consecutivo que celebramos las jornadas de difusión de la cultura, perdón, e historia gitana. En esta ocasión vamos a hablar del porracmos, que significa en caló holocausto. Holocausto y la persecución gitana en la Segunda Guerra Mundial. A continuación, se va a proyectar una película a través de la cual son testimonios que aparecen en las mismas y vamos a ver la realidad que tuvieron un grupo de gitanos en esa época. Espero que les guste la proyección y una vez finalizada, pasaremos a la ponencia de David Martín. Pues muy bien, como ha dicho Pedro, vamos a hablar hoy de. Se me oye bien, ¿no? Vamos a hablar hoy de los gitanos durante el Holocausto. Y para introducir este tema, hemos escogido un documental que aquí no creo que se haya proyectado. Concretamente, es un documental sobre los gitanos en la Italia fascista, ¿no? De cuando entran las tropas nazis en Italia y cómo allí donde iba avanzando el nazismo se iban aplicando las mismas políticas
que se llevaban en Alemania. Entonces, esto es un ejemplo de lo que sucedió en Italia con estos gitanos. Pues bien, vemos este pequeño documental que dura unos 20 minutos y después procedemos a la charla coloquio. Muy bien, muchas gracias. Abbiamo dovuto lasciare tutti i nostri averi, i cavalli, i carri, le stoviglie e così via. Le baracche erano piccole, basse, dentro non c'era niente, solo dei fornellini per scaldarci. Eravamo in 11 nella stessa baracca. Non c'era niente da mangiare, niente. Mio padre è morto nel campo, proprio per la fame. È una brutta storia, bisogna averla vissuta per poterla comprendere. Non so quanto serve raccontarla. Sta già, amico. Là c'è. Tu pensa? Vamos, como había dicho al inicio, este documental se centra en los Rom y los Sinti, los gitanos que estaban en Italia. Y simplemente vamos a ir haciendo ahora un poco el recorrido que... cómo llegó esto a Italia. Esto venía de la Alemania nazi, cómo empezó todo. Y un poco cómo está la situación actual con el reconocimiento de estas víctimas y demás. Bien, la comunidad judía ha hecho que, a través del cine, a través de la literatura, a través de los estudios, que no nos olvidemos del holocausto que sufrió el pueblo hebreo. Sin embargo, no es hasta los años 60 cuando en Alemania se empieza a reconocer la persecución que tuvo el pueblo gitano, también como los comunistas, los homosexuales, como otros grupos. Sin embargo, estos eran perseguidos por motivos raciales. Hay una gran discusión sobre esto último que acabo de decir y grandes historiadores, Ian Hancock, se enfrenta a otro, a Günter Lewy, que de un lado dicen que no fue exactamente una persecución racial, sino que simplemente era liberar a Alemania de una gente asocial, peligrosa. Sin embargo, tal y como hemos visto en el vídeo, vemos como ya solo el mero hecho de decir que a través de los genes gitanos pues, se transmite el querer robar, el ser antisocial, pues ya estamos hablando de meter en un mismo grupo inherencia racial, por lo tanto racismo. Bien, también hemos ido viendo que es difícil reconstruir una historia de los gitanos, difícil pero necesaria. Los gitanos nunca y no, todavía no quieren hablar, lo digo porque lo han dicho en el vídeo, no quieren hablar de los muertos. Es una cuestión que pues, se mantiene todavía. ¿Qué es lo que ocurre con los supervivientes, tal y como se decía? ¿No tienen derecho ellos a tener un conocimiento de lo que sus antepasados sufrieron? ¿O no sufrieron? Porque parece que siempre hablamos de una historia de persecución. ¿Y sabéis por qué? Porque da igual que hablemos de la guerra civil, del holocausto o de la guerra medieval. Siempre nos informamos de las fuentes perseguidoras,
De hecho, si queremos estudiar algo de los gitanos en la Edad Media, recurrimos a la Inquisición, a los pleitos. No tenemos esa otra fuente que pueda contrastarnos, que nos diga cómo vivían. Pues no, ocurre lo mismo como si queremos estudiar en la Edad Media la gente de pueblo, la gente sencilla. Solo nos quedan los pleitos, las actas y de los que mandan. Pues con los gitanos todavía es peor. Ellos han transmitido y lo pueden... Luego podéis preguntárselo a mis compañeros siempre de forma oral su historia. ¿Qué ocurre cuando en momentos como los de ahora, pues hay... No es que no haya un interés menor, igual, ¿no?, de los jóvenes de conocer su historia. Si no la recogemos ahora, esto se va a perder. Bien, avanzo para no... Bueno, como decíamos, se ha negado muchas veces que haya sido un exterminio racial, que se compare el holocausto gitano con el holocausto judío. Incluso los propios judíos han llegado a decir que es una difamación, que no tiene nada que ver. O sea, que ya por cifras, estamos diciendo aquí que apuntaban 500.000 que fueron los exterminados, comparado con los 6 millones, creo que dicen, de judíos. Pues bueno, no es nada, pero también hay que comparar los porcentajes de la población gitana y judía que había en aquel momento, allí donde avanzaron los nazis. Porque esa es otra de las hipótesis que no siempre gusta escucharla y que no sabemos y que nos preguntamos. Allí donde fueron avanzando la Alemania nazi, la Alemania de Hitler, se fueron aplicando estas políticas racistas de coger a los gitanos, como otros muchos grupos que ya he dicho, e irlos encerrando en campos de concentración y, llegado un momento, exterminarlos. ¿Qué hubiera pasado si en aquella famosa cita que tuvieron a ciegas nuestro querido Francisco Franco y nuestro también querido Hitler, se hubieran puesto de acuerdo y a Hitler lo hubieran dejado Marruecos y, bueno, lo que sea? ¿Qué hubiera pasado si Alemania se hubiese puesto de acuerdo con España en aquel momento? Pues no sabemos qué hubiera pasado con los gitanos, porque igual no, pero lo mismo pasó en Rusia, pasó en Italia, como habéis visto, pasó en Bélgica, pasó en Francia, pasó en Austria. Ahí lo dejamos. ¿Qué pasaba con los gitanos en la Alemania de nazi? Pues que no tenían la misma excusa que con los excusa o argumento que con los hebreos, con los judíos, porque aunque lo quisieron negar, tuvieron que reconocer que los gitanos, oh sí, sorpresa, eran arios. Entonces no tenían esa excusa, no podían decir que era una raza que iba a ensuciar la suya, la aria, porque lo quisieron negar, pero no podían ni negar lo innegable. En aquella época estaba muy en boga el tema de la eugenesia y de crear una raza, la positiva y la negativa. La positiva era la eugenesia, que hacía que creamos una raza mejor, menos enfermedades, menos gente extraña, ¿no? ¿Para qué vamos a tener gente con síndrome de Down, con tal, con cual? Todos rubios y bien hechos, como era Hitler, ¿no? Y con los gitanos no podían hacerlo. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Hacer estudios, que esto es lo más escabroso, hacer estudios genéticos a los propios gitanos. Porque una de las personas que han mencionado aquí, Himmler, fue un fanático de los gitanos. O sea, él quiso estudiarlos y dijo, espera, Adolfo, no vamos a matar a todos. Lo que vamos a hacer es vamos a ver quiénes son los verdaderos gitanos puros y aquellos que infectan nuestras calles, que son los que son mezclados. Entonces, haciendo estudios, determinaron que no tenían sangre europea, si aria. Entonces hicieron como varias clasificaciones. Los ZM+, que tenían más sangre aria, los ZM-, que tenían menos, y los ZM, que ya eran pues gitanos mezclados. Entonces, en un principio, lo que se hizo fue ir encerrando a estos ZM y a estos ZN-. Al final, a Himmler pues le truncaron su juego de Dios que él quería hacer, de seleccionar y quedarse con un prototipo que no lo sé para qué lo quería, a ese gitano puro, y decidieron deportar a todos a los campos de concentración. También en un contexto ya de final de la guerra, de no saber qué hacer con los prisioneros que tenían y con aquellos grupos que querían acabar. Estamos hablando ya del 44. Bien, retrocedamos un poco a lo que había pasado antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, igual todas estas cosas que voy diciendo nos vienen sonando, salvando mucho la distancia, a cosas que oímos de vez en cuando en la televisión. Bueno, ya en 1905, una recopilación de estudios pues hablaba de la superioridad de la raza alemana y del peligro de la mezcla con razas inferiores. Y ahí ya se menciona a los gitanos. En 1920 califican a los gitanos como una enfermedad genética en la sociedad. Ese mismo año se prohíbe a los gitanos entrar en parques y baños públicos. Sí, esto lo conocemos, por ejemplo, en la Norteamérica de esta misma época o incluso posterior, pues cómo hacían con los negros. Pero bueno, es que de los gitanos oímos todavía menos porque no salimos ni en los cines. ¿No? En el 1929 se crea en Múnich una oficina para la lucha contra los gitanos en Alemania. En el 33 se apoya la supresión del derecho humano de los gitanos. En el 35 se prohíbe el enlace entre alemanes y no arios, en la famosa pragmática enmarcada del Blut und Honor, el sangre y honor. Por supuesto, los gitanos entraban dentro de ella. En el 37, los gitanos pasan a ser ciudadanos de segunda clase. Y Himmler, el personaje que os he mencionado antes, pues dicta la lucha contra la plaga gitana. En el 38, entre el 12 y el 18 de julio, existe la Semana de la Limpieza Gitana, que es cuando se empieza a encerrar. Y siempre, ya hemos dicho, el tema de la raza, insisto, no podían basarse esa persecución con el tema del ario. Entonces, acuden a esa moral puritana burguesa que está en esta época y que su herencia queda entre nosotros, de esa delincuencia social, de esa inestabilidad, de que es peligroso. O sea, los encerramos porque son delincuentes, no porque son de otra raza, sino son delincuentes y esa delincuencia se transmite con la sangre, eso sí. Bueno, aquí empieza lo duro. En el 40, 250 niños gitanos son gaseados con el ciclón B, que más tarde se utilizará también con los judíos. En el 41 se ordena a los comandos, es un nombre alemán muy largo, Einsatzkommandos, bueno, que viene a ser como los comandos que van a matar a los gitanos, para que empiecen a matar gitanos en Rusia, pero a matarlos en escuadrillas por la noche. En el 42 se dicta que judíos y gitanos deben ser incondicionalmente exterminados. No todos los gitanos, todavía no hemos llegado al 44. En el 43 son deportados a Auschwitz, donde morirán 2.000 gitanos. Y en el 44, el 1 de agosto, la acción más masiva en una sola vez, 4.000 gitanos fueron gaseados en una misma acción. Bueno, como hemos dicho, hemos recurrido a esta moral, este grado de delincuencia y comportamiento depravado que se transmite genéticamente para justificar esta persecución. Bueno, voy avanzando un poco. Hemos dicho que esto ocurría en los países bálticos, en Polonia, en Checoslovaquia, en Francia, en Italia, como hemos visto, en Hungría. Voy a pasar una serie de cuestiones un poco crudas, ¿no? ¿Cómo deciden? Porque es que siempre lo oímos con lo mismo, ¿no? A través del cine, con el mismo grupo. Sin embargo, con los gitanos también se sentaban en la mesa a decidir cómo acabar con ellos. Plantearon tres opciones. Fueron como unos cobayas, porque luego lo aplicaron con otros grupos, sobre todo con los judíos. Pensaban hacer primero estos comandos que utilizaron alguna vez, que era la opción A. Lo que pasa que esto de coger unas personas y fusilar a otras, pues creaba una serie de problemas psicológicos para aquellos que asesinaban. Entonces dijeron que no podían seguir porque hasta el propio ejército que forma parte de estos pelotones se quejaba. Optaron por la opción B, que incluso se llegó a bromear con el tema de las caravanas de gas, las caravanas de los gitanos. Lo que hacían era, en caravanas, gasearlos. Bueno, lo que querían hacer, pero plantearon el problema de cómo luego tenía que entrar también gente dentro de las caravanas y sacar, y se podía hacer de poco en poco, hasta que se les ocurrió la solución final, también con los gitanos, que fue las cámaras de gas. Aparte de lo que hemos dicho de la importancia que tiene el no olvidar, de tener una memoria histórica, ¿no?, de un pueblo que no ha tenido la posibilidad ni las herramientas suficientes de recordar su pasado, es muy importante, ya no solo por el romanticismo,
sino por el honor y por el dinero también. No nos engañemos, la gente que, bueno, la pobre gente que estuvo en los campos de exterminio, a partir de los años 50 tuvo una serie de compensaciones económicas. En Núremberg se dictaron una serie de compensaciones y de leyes cuyo las víctimas y familiares podrían llegar a cobrar una indemnización por el trato recibido. Los gitanos no recibieron esta indemnización. Hay varias causas. Primero, porque no se reconocía como genocidio o como exterminio. Simplemente eran delincuentes comunes y se hacían en grupo. Hay un artículo de Ana María Dolores Mendiola, que aunque tenga este apellido tan nuestro y de aquí, vive en Norteamérica. Y si a alguien le interesa, se lo puedo dar, porque ella hace, se lo puedo dar y que lo apunte, porque ella hace una mención muy minuciosa de los juicios y los pleitos que actualmente todavía existen para que se les reconozca a los gitanos como víctimas del Holocausto y por lo menos tengan algún tipo de compensación, aunque sea los familiares. Ya sabemos que el dinero no da la felicidad, pero por lo menos... ¿Qué ocurría? Aparte del no reconocimiento de los gitanos como un grupo que había sido exterminado por los nazis, pues también ocurría que los gitanos en aquella época, pues tampoco tenían muchos de ellos bienes inmuebles. Ni siquiera dejaron cosas en los bancos como los judíos, los bancos suizos, porque hay pleitos contra bancos suizos. Todas sus pertenencias. A los gitanos entraron en sus viviendas, en sus caravanas, les quitaban lo que ellos tenían, que es en el oro. Los gitanos tenían mucho oro. Ese oro se lo quedaron hoy en día los bancos suizos. Bueno, en aquel momento, y lo tienen hoy en día los bancos suizos. Por no hablar de las pertenencias, los animales. Bueno, esto es un tema que es de rabiosa actualidad, el tema de las indemnizaciones, de una negación de los fondos de restitución. Bien. Luego, voy a ir finalizando porque yo creo que lo más importante lo hemos visto en el vídeo. Pero es que todavía, si se puede, más escabroso aún, es que con los gitanos realizaron experimentos en los campos de concentración. Aparte de... Siempre parece que ha habido alguien que de alguna manera ha querido estudiar a los gitanos, pero en manera negativa. En este caso, aparte de Himmler, que es el que los quería defender, había un tal doctor Ritter, y no sé si habéis fijado en las fotos que salían en el vídeo, una chica que salía como midiendo a una gitana, que se llamaba Eva Justin, la cual hizo una tesis doctoral pues, acerca de la raza de los gitanos. Bueno, ya hemos comentado al inicio de que los estudios de la eugenesia en aquel momento, a principios del siglo XX y hasta mediados, pues estaban en boga, ¿no? Era como algo muy interesante entre los científicos del momento. Entonces, aparte de hacer estas ZMs diferenciadoras, por a ver quién es más gitano que el otro, para ver a quién salvamos, quién es más puro, quién va a contagiarme más con delincuencia que el otro, pues también hacían experimentos a niños gitanos, exactamente a gemelos, concretamente, perdón. Entonces, aquí aparece la figura de un señor que nos sonará mucho también, aparte de este señor Ritter, que es el doctor Mengele. El doctor Mengele corría a ver, cuando llegaban las caravanas de los deportados gitanos, a ver si encontraba gemelos, porque quería hacerles pruebas. Quería... Bueno, es que hay una serie de testimonios bastante duros, pero lo que quería era, a través de los ojos, hacer una serie de comprobaciones si la genética se transmitía solo con los gemelos, solo los que tenían el color de un determinado, los ojos de un determinado color. Y tenía una doble personalidad este Mengele. Incluso algunos de los niños gitanos que él estudiaba le llamaban tío. Hay testimonios, porque los protegía de alguna manera hasta que conseguía hacer los experimentos, les daba chucherías, los trataba mejor. Bueno, hay que recordar que en los campos de concentración los gitanos eran los únicos que estaban en los barracones con toda la familia, porque ningún otro prisionero quería que se juntara con ellos. Entonces los gitanos estaban en unos barracones todos juntos y los demás estaban pues hombres en un lado, mujeres en otro, no gitanos. Bueno, estos niños
hay una serie de testimonios, como por ejemplo, avisamos que son fuertes y son más que nada porque son verídicos. El doctor Mengele mató a un cierto número de gitanos porque tenían los ojos de un determinado color. Envió los ojos a un instituto de Berlín. Esterilizó entre 120 y 140 muchachas gitanas, que las había traído desde Auschwitz. Bueno, luego existe una serie de... que si a alguien también le interesa se lo puedo dejar, porque me parece que no es muy agradable tampoco leer los testimonios. También se les utilizó, no solo a los niños, sino como a otros prisioneros comunes, pues para hacer las pruebas militares, a ver cuánto resistían bebiendo solo agua de sal. En el caso de que un paracaidista cayera en el mar, pues para saber cuánto podía resistir, pues esto hicieron con los gitanos también. Entonces esta es la parte más macabra de todo el holocausto gitano. ¿Qué es lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando entran los aliados en los campos de exterminio, los gitanos no saben muy bien qué hacer. No son recibidos por sus familias que habían logrado escapar en Estados Unidos, en Israel, incluso en España. No sabían muy bien qué hacer. De hecho, en los años 50, el gobierno alemán, paradójicamente, se acoge a las leyes de los años 20 para decir que eran gente asocial. Que aquel gitano que no pudiera probar la pertenencia a un oficio o un domicilio fijo, ni siquiera era alemán. O sea que un motivo más para no poder cobrar las compensaciones económicas, porque muchos de ellos pasaron a ser apátridas. Hay que recordar que los pocos documentos o documentos que tendrían en su momento les desaparecieron, no lo habían guardado en ningún sitio. Esto ha pasado, como hemos dicho, que ha sido tan fuerte que hasta los años 60 el propio gobierno alemán no ha reconocido que hubo una persecución a los gitanos en Alemania. Continuamos un poco en Europa. Ya en el siglo XX pues han sido víctimas de muchos conflictos bélicos. Ya el UCK, el Ejército de Liberación de Kosovo, acusó a los gitanos que habían sido pues ayudantes de los serbios. Y hay testimonios de tortura, una campaña de persecución y muerte, quema de barrios gitanos. La mayoría de los albaneses de Kosovo parecen encantados porque la mayor parte de los gitanos de la región, quizá unos 80.000, hayan huido a partir de esta persecución. Bueno, en la República Checa y antes en Eslovaquia ha habido esterilizaciones durante los años 80 en Checoslovaquia. Incluso, así como hicieron en Berlín 36, cuando los gitanos fueron desplazados para acondicionar la ciudad olímpica, hubo algo parecido en Barcelona 92. Y bueno, no quiero desviar ya la ponencia con lo que ha sido el holocausto sin por lo siguiente que voy a argumentar, que es el tema de que está ahora en los...